Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not. Hola amigos de Byshop, bueno, esta vez tenemos un reloj despertador con cámara HD. Este reloj despertador cuenta con una pantalla LCD y se puede desde ella reproducir videos o las fotografías que tomaron con la misma cámara. Tiene visión nocturna, puede grabar video hasta por 12 horas, toma fotografías de 5 megapíxeles de 1280x720. Okay. Lo primero que vemos es el despertador. Se puede ocupar como un despertador cualquiera y como una cámara espía. Despertador, ahorita lo vamos a revisar. Incluye manuales, cable USB con el cual podemos recargar el despertador. También incluye un control desde el cual podemos controlar cualquier cosa de la cámara. Y también incluye drivers para la computadora. Ok, veamos cómo funciona este despertador. Atrás del despertador incluye una batería recargable con la cual nos da hasta 12 horas de grabación. Aquí es donde se conecta el cable USB para conectarlo a la corriente. Aquí abajo tiene el switch de on y off. Y aquí es donde se insertan las memorias micro SD de hasta 32 GB. Aquí tiene la cámara y aquí tiene un speaker, o sea un altavoz con el cual va a reproducir el audio de los videos. Aquí es donde va a recibir la señal del control. El control tiene una antena. Aquí yo extendí la antena que tiene el control. El control también viene con llavero. Ok, bueno, ustedes tienen que poner el switch en on hacia acá. Hacia acá significa on. Y pueden prenderlo desde el control o desde el despertador. Desde el control sería con el botón C o desde el despertador con el botón del centro. Ok, yo voy a seleccionar el control. Seleccionamos el C. Ya se encendió el reloj. Aquí tienen una pantalla normal como de cualquier reloj. Si ustedes le dan en el botón de play, que es este, le dan play, pueden configurar la fecha, la hora y el día con el botón de
en medio, ustedes se van a mover por el menú y luego los va a devolver a esta pantalla. Aquí parece un reloj normal cualquiera. Ok, bueno, desde aquí podemos seleccionar varias opciones, ya sea el motion, es el detector de movimiento, up, ustedes pueden grabar audio o tomar simplemente una fotografía, un clic es una fotografía, ahí toma una fotografía, lo dejan presionado, ahí está grabando audio, un solo clic se guarda el audio. Eso mismo lo pueden hacer con el botón B del control, entonces un clic, una fotografía. Presionado, ahí está grabando audio, un clic, guarda fotografía, digo, guarda el audio. Aunque dice down, el de hasta acá, ustedes le dan un clic y entra al modo de detección de audio. Cuando detecte audio, va a empezar a grabar automáticamente videos de 3 minutos. Si la persona permanece en la habitación o pasa por donde está el despertador, se va a activar automáticamente y va a grabar durante 3 minutos. Si la persona sigue en la habitación, va a seguir grabando hasta que se vaya. Donde motion, ustedes pueden grabar video, le dan en motion y listo. El reloj despertador va a empezar a grabar cuando detecte movimiento. Igual va a grabar videos por 3 minutos y cuando la persona se vaya de la habitación, va a dejar de grabar automáticamente. Ustedes pueden guardar el video tocando otra vez el botón de motion y listo. Eso mismo se puede hacer con el botón D desde el control. Ahí está grabando video. Le damos otra vez con el botón D. Que guardaron su video, ustedes pueden reproducir los videos en la misma pantalla. Ok, bueno, una cosa que se me olvidó decir, que si ustedes le dan un clic al botón C, la visión nocturna, como pueden ver, estos son los LEDs infrarrojos, los que van a iluminar la habitación en la oscuridad. Son LEDs infrarrojos, o sea que no emiten ningún tipo de luz. Para apagarlos, le dan otro botón ahí, con C. Ustedes pueden tomar fotografías con la visión nocturna activada. O sea que ustedes pueden activar la visión nocturna. Y con el botón B. Ok, una vez que tomé una foto, como pudieron ver, tomo fotografías en visión nocturna. También puede, mientras está grabando el video, ejemplo, activamos el motion. Activado el motion, o sea, detector de movimiento, ustedes pueden activar la visión nocturna. Ustedes pueden activar o desactivar la visión nocturna mientras se está grabando. Ok, este reloj tiene algo muy interesante. Si ustedes dejan presionado el botón de play, se va al modo grabación, perdón, al modo donde ustedes pueden reproducir todo lo que ha grabado. Aquí reproduce las fotografías, aquí el video y aquí el audio. Vámonos a las fotografías. Le dan clic en el botón de centro y les aparecen las fotografías que he tomado. Ahora volvamos al menú para ver cómo reproducir un video. Para seleccionar video, ustedes con el botón de down u up seleccionan video. Y aquí están los videos que he grabado. Le damos play con el de aquí en el centro. Activado
puedes activar o desactivar la sesión nocturna mientras está grabando. Como pudieron ver, reprodujo el video con audio. Para el menú, ustedes tienen que darle en el botón de play. Y listo, ya se volvió al modo despertador básico. Ahora, si ustedes quieren revisar los videos en la computadora, lo único que tienen que hacer es sacar la memoria micro SD e insertarla a la computadora. Así ustedes podrán retirar los videos de la memoria micro SD y hacer un respaldo en su computadora. Y bueno, eso fue todo con el reloj despertador espía con cámara HD. Muchas gracias.